una valoración positiva, porque hoy dentro de las conferencias que se pueden hacer y comisiones de este tipo, la de reparto de los fondos anuales para hacer las actuaciones que tenemos que hacer es la más importante. Nosotros valoramos el esfuerzo que está haciendo el Ministerio en materia de memoria democrática y valoramos muy positivamente que además se ponga sobre la mesa también finalmente la creación de el registro de ADN. Yo creo que eso es muy importante. Ese Banco Canarias lo tiene desde hace ya tiempo. Estamos trabajando en la normativa y nos va a permitir centralizar todos los datos. Aparte de eso, también quiero agradecer al Ministerio que estamos trabajando en un protocolo específico para Canarias. Nosotros tenemos dos excavaciones que son muy importantes. Por una parte, la parcela de Fuencaliente en La Palma. Por otra parte, los pozos de Arucas. Tenemos el compromiso del Ministerio de aportar 100.000 euros para la excavación completa de Fuencaliente. Y estamos esperando la cifra definitiva que supone Arucas para poder abordar también esa cantidad. Y también el Ministerio se comprometía en una reunión anterior a asumir parte de ese gasto. O sea que para nosotros hoy ha sido un paso hacia adelante nuevamente para empezar a poner y seguir poniendo luz en una época que fue complicada y que al final lo que queremos con esto es hacer justicia en aquellas personas y familiares, porque ya cada vez van quedando menos, que lo pasaron muy mal en una situación que no tenían que haber, por la que no tenían que haber pasado. Por lo tanto, la valoración siempre va a ser positiva y el Gobierno de Canarias siempre va a estar a favor de esto. Canarias, en el reparto de normal, que es por criterios objetivos, le tocan 74.000 euros este año, que tenemos destinados a acciones que ya están incluidas dentro de la estrategia. Y esto era una petición extra que hacíamos para poder abordar de una sola vez toda la excavación de Fuencaliente. Estamos hablando de una parcela bastante grande. Con toda la memoria de las personas allí nos dicen que allí hay restos. Sabemos que están, pero cuesta encontrarlos. En lugar de encadenar contratos menores, queremos adjudicar un contrato mayor y poder abordarlo. Y luego lo de Arucas va a ser una cantidad bastante superior, puede estar en torno a los 500.000 euros, no lo sabemos definitivamente porque no está el proyecto, y en esto participamos todas las administraciones. En el caso de La Palma lo hace el Cabildo, lo hace el Ayuntamiento, lo va a hacer el Gobierno de Canarias y ahora además el Gobierno de España.